En respuesta a la desaparición de la furgoneta del gobierno de Estados Unidos en el año anterior, la policía de Hong Kong inició la Operación Guerra Fría. Shen Lo cooperó con la CICC para encontrar el cerebro detrás de la desaparición. Li entregó a su hijo y presentó su jubilación. Shen Lo fue designado comisionado. Pero la furgoneta sigue desaparecida. Guerra Fría 2. El funeral celebrado hoy fue en honor a SSP Albert Kong, que murió en el deber durante la Operación Guerra Fría. Todos los agentes de policía estaban presentes. El gobierno de Hong Kong rompió el protocolo de permitir el cortejo fúnebre a la jefatura de la policía, donde los colegas dan tributo al final. M. Billing, ex subcomisionado de operaciones. Somos servidores públicos. Y la confianza pública es nuestra autoridad. En el momento que aplicamos la ley, nuestro deber es servir a la comunidad. Como agentes de policía, nos comprometemos a proteger a los ciudadanos con valor, defender las debilidades con compasión y mantener la justicia sin miedo o generosidad. Párense frente a nuestros colegas caídos. Shen Lo, comisionado de policía. Tenemos una opción. Honrar su sacrificio. Con respeto. Phoenix Long. Y justicia. Alan Au. Con integridad. David Mock. Y lealtad desinteresada. Stephen Hung. Para que puedan encontrar la paz en nuestros héroes y ser almas eternas. ¿Puedo saber quién está llamando? Claro que sí. Un minuto. ¿Señor? Bueno. Hola, comisionado. ¿Te acuerdas de mí?
Claro que sí. Su esposa Michelle es dueña de la tienda Florería del Sol. Su hija de 5 años está en la guardería Sunnyside. Y su nombre es Yusi Lau. ¿Qué quieres? Quiero liberar a alguien. El guerrero de la sombra. Señor, oficial de G4, Ken Wong. Rachel Ma, estamos aquí para protegerte, señor. Hemos recogido a su hija de la escuela. Está a salvo, pero no sabemos la ubicación de su esposa. Alan, contacta a servicios correccionales. Necesito mover a John. No es necesario. Está desafiando a la policía de Hong Kong. Yo no reto a la policía de Hong Kong. Yo secuestré a tu esposa. Te reto a ti. Oye, no molestes a tu jefe. Todo lo que me hagas también se lo haré a tu esposa. 5100-1075. Te repito, 5100-1075. Marca en 10 minutos. Te dirán qué hacer. Comisionado. Puedo hablar con él. Hola, Joe. ¿Qué hay que hacer para que se detengan? No negociamos con terroristas. Shonglo no es como tú. Su prioridad es la familia. Mientras estés vivo, jamás te dejaremos escapar. Has gastado 350 segundos en esta sala. Cuando yo termine esta oración, habrán desperdiciado 6 minutos. Además, hasta donde yo tengo entendido, tú ya no estás a cargo.
comisionado Lau. Escuche atentamente. Ven a solas con Julie para el intercambio. Tiene 20 minutos para prepararse. ¿Algún consejo? No haga eso solo. Si los delincuentes manipulan a nuestro jefe, las tropas estarán comprometidas. No se puede poner en peligro. Su objetivo es liberar a Zhou Li. Por favor, yo me encargo. Lo siento, señor. Tengo que recordarle que violamos el protocolo trayendo a Zhou. Los medios de comunicación, los políticos y el internet, todos están al pendiente. Se involucrarán en un escándalo. Si no protegemos a nuestras familias, ¿para qué sirve la ley? Si el Ren fuera un colega de la oficina, haría lo mismo. Lo escoltaré. Yo mismo lo llevaré. Señor, entendemos cómo se siente, pero... Asumiré la responsabilidad. Medidas de emergencia. Phoenix será diputado en funciones. Phoenix, confío en ti. Encárgate de todo eso. Alan, eres el comisario ejecutivo. Stephen, la oficina de delincuencia. Una cosa más. La próxima vez escuchen lo que digo. Yo quiero consejos, no comentarios. Manto, ¿cómo va? Siguen cambiando las IPs. Lo estamos buscando. Comisionado, nuestro sistema de comando y control está equipado con seguimiento invisible. Sugiero que usted y John Lee usen la misma herramienta. Manto, director de TI. Sí, señor. La vez pasada, traje a Joe para ser juzgado. Yo lo quiero vivo. Merece ser castigado. Pero no morir. Pero si hay problemas, le salvarás la vida. Te lo prometo, que él tendrá un castigo justo. Espero que sea un sí. ¿Te importa si me quedo aquí para vigilarlo? Muchas gracias. Equipo 1, estamos detrás del comisionado. Equipo 2, situación normal. Aquí está, señor. Gracias. Buen día, señor. Señor, las unidades están listas. Hola a todos. Estoy en la ciberoficina del crimen. Los dos equipos que siguen a los dispositivos se han activado. El punto azul es el comisionado y el rojo es John. Comisionado, vienen muchos vehículos contigo. Deshazte de ellos o tu esposa pierde una mano. Señor, la llamada tiene una herramienta de localización. Manténla. Equipo 1, fuera. Equipo 2, asumir. ¿Crees que soy tonto? Tú lo pediste. Cambió de carril. Ahora está en la calle Johnston. Muy bien, comisionado. Ahora dirígete a la calle del barco.
Equipo 1 y 3, nueva ubicación, calle del barco. Ubicación entendida, dirigiéndose al local con el equipo 3. Equipo 4 y 5, vayan a la calle Queen. Señor Lowe, no he recibido el archivo que me prometiste. El de los detalles de seguridad. ¿Qué archivo? Del presidente ejecutivo, 3 secretarios y 13 directores de la oficina. Por los próximos 6 meses. Prometiste enviarlos cuando recibiste 50 millones. Bueno, dime, ¿cuánto más quieres? ¿Eso no fue suficiente? Señor Lowe, no sea codicioso. Señor Au, la moral es crucial. Jolly quiere desviar nuestra investigación. No se vean afectados. Mantengan la concentración. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Sí, señor. Detente. ¿Ves la camioneta negra con las luces encendidas? La bomba adentro es para protegerte a ti y a tu esposa. La próxima parada es la estación Pun Sai Jing, plataforma 1. ¿Cuánto tiempo antes de que llegue el equipo? Voy a checar. Notifique al oficial. Pide las medidas de emergencia en la estación. Sí, señor. Espera. Eso no puede ser una bomba. Ellos saben que matar al comisionado puede tener graves consecuencias. El objetivo es crear caos. Señor Lee, tenemos que estar preparados para lo peor. Señor, el equipo tarda 10 minutos. Adopta las medidas de control y cierra la estación. Si hay caos, podemos controlar la salida. Las medidas para el control de masas podrían dar lugar a muchas bajas. Lo sabes. Ya te di mi consejo, pero eres el comandante y lo decides. Hacia Chai Wan ha llegado a la estación. Por favor, deje que los pasajeros salgan primero. El tren hacia Chai Wan ha llegado a la estación. Por favor, deje que los pasajeros salgan primero. Fugitivo, en camino a la salida 1. Todos los pasajeros, cálmense, por favor. Nuestro personal les indicará cómo llegar a la salida más cercana. ¡Atrás! No te muevas. ¡Aléjense de aquí! ¡Aléjense! ¡Fuera! Tranquilos. Equipo 1, plataforma este. Equipo 2, plataforma oeste. Equipo 3, protejan los ascensores.
policía, muévanse. Señor, tranquilo. Michelle, te mandaré al hospital y me quedaré con Josie, ¿sí? Ayer por la noche, una bomba explotó a las 7:45 en la estación Punzaijin. Un experto fue herido durante el incidente y Zhou Li logró escapar durante el caos. Yo estaba al mando de la operación. Y debido a que causó una situación peligrosa e innecesaria, acepto la responsabilidad. Y pedirás disculpas públicas. No fue como la que llevó a Zhou Li. ¿Está violando el protocolo para ejecutar la operación de anoche? ¡Eso es verdad! Señor. Bueno, habla Li. Con la unidad de delincuencia. Oye, Li. Peter Choi, ex jefe de policía. Hola. Después te llamo. Joe está trabajando conmigo. He tenido la curiosidad de saber con quién trabajaba Joe. No me lo imaginaba. Soy bueno juzgando. Tu hijo es muy parecido a ti. Dentro de todos los nombres de operación que puse, mientras estaba en la oficina, elegiste Guerra Fría. Señor, regresamos de un largo camino. Dejemos la charla. No toleraremos que nadie frustre nuestros planes en el cuerpo de policía. Siempre quisimos que sustituyeras al comisionado. Yo era la mejor opción, pero se convirtió en fugitivo para que tú cumplieras el objetivo. ¿Cómo que nuestros planes? Chan Lo es el confidente del secretario de justicia. No es uno de nosotros. De hecho, todavía estás de baja. Cuando Luz sea eliminado, podría pedir al secretario de justicia que apoyen tu regreso. Señor Choi, dudo que usted y sus partidarios tengan la facultad de nombrar nuevos miembros. Claro que no podemos, pero podemos obligarlos. Si eres uno de los nuestros, el que se ha designado no hará diferencia. Piénsalo. Papá, creo que ya es hora de que cambies de lentes.
La Operación Guerra Fría trajo muchos problemas y todo el plan legislativo pidió procesar al comisionado. Dejó que un prisionero escapara a su escolta. Desde que se fundó esta ciudad, nunca tuvimos una acción tan absurda de la policía. Si no lo obligamos a asumir la responsabilidad, ¿cómo lo explicaremos al pueblo de Hong Kong? Isabel Au, abogada. Hola, John. ¿Quién está ahí adentro? Edward Lai, secretario de Justicia. Cuando el padre Kwan murió, no pidió nada excepto esta placa. Edward, esto no es un modelo regular. Cámara monocromática, lente .95. Oswald Kahn. Perfecta. Es inútil para mí. Sé que te gusta la fotografía. ¿Hay algo que te moleste? La operación ha creado muchos problemas. Muchos miembros de la Junta perdieron la confianza en la policía. ¿Cuál es su decisión sobre los procedimientos del Comité de Investigación? ¿Viniste hasta aquí para pedir mi opinión? Oswald, me gustaría que te inscribieras. Contigo al mando, puedo pedir al secretario de Justicia que coopere con esta investigación. Oswald, piénsalo por el bien de todos. Debemos comprometernos. ¿Comprometernos? ¿Estás intentando apartar el sistema legal? La política es el arte de la negociación. Edward, lo que dices es bastante vergonzoso incluso para un estudiante de primer año. Entre todos mis alumnos, eres el más inteligente y prometedor. En serio, ves más allá que todos. ¿Qué más quieres? La verdadera política tiene muchas reglas, Oswald. Si continúas siguiendo las reglas, nunca te vas a convertir en secretario de Justicia. Piénsalo. Lo digital tiene su encanto, pero mi pasión es monocromática. ¿Comprendes? Muchas gracias. Llévatela. Tío. Tu avión sale esta noche. Ve a casa y piensa en tus acciones. Vete. Gracias. Maestro, ¿comprometiste a Edward Lai? Enviaron al secretario de Justicia para ejercer presión. Es un último recurso para el gobierno. La situación puede cambiar. Pero si yo no firmo, tal vez me arrepienta. Maestro, solo tiene hasta las 5. Llámalos a las 4:45. Por mayoría, el Consejo Legislativo aprobó mover al presidente del panel de seguridad para involucrar al poder y el privilegio del cargo para investigar al comisionado de la policía, Shan Long, por violaciones éticas durante la Operación Guerra Fría. Es la primera vez, desde 1993, que el Consejo Legislativo busca a las autoridades. Acabamos de recibir la programación de la investigación. Lidia actuará como presidente del comité. Chaplin es el vicepresidente. Habrá otros miembros, entre ellos Alan, Emily y Khan. Todos de alto rango jurista. El primer testigo será el señor Lee. Señor, en vista de los procedimientos en los últimos 40 años, la Operación Guerra Fría falló en los resultados. Creo que concluirán con palabras como pesar e incluso culpa. No solo perderá su pensión, puede enfrentar cargos criminales. Todo lo que podemos hacer ahora es exponer hechos en favor del comisionado para el público. Señor, en lugar de depender de la fuerza policial, piense en cómo ayudar.
Lee Chung, investigador principal, Comisión Independiente contra la Corrupción. Tuve una plática con el señor Mack. ¿Cómo puedo ayudar? Los fuegos artificiales y la explosión en la estación, ambos con bombas ilegales. Pero hasta ahora no hay sospechosos. No tengo nada, así que manténlo en secreto. ¿Lee todavía tiene influencia en las fuerzas? No se centran, solo en la policía. Quiero que hagas un ejercicio. Que veas más allá. Quiero formar un equipo limpio desde el exterior. Y quiero que tú lo lideres. Feliz cumpleaños. Ya basta. Ya prometí parar. ¿Y tú? ¿Solo bebes una vez al año? ¿Sabes qué quiero decir? Cuando tenías 20 años dijiste lo mismo, entonces olvidaste el pasado y dejaste luto. Te conviertes en él. Malhumorada, terca. Solíamos ser pobres. Tu papá y yo bebíamos porquerías. Ahora me doy cuenta. El licor, mientras más barato, es más delicioso. Ya, ya, ya. ¡Basta! ¡Suficiente! Era el único conduciendo ese día. Ya no recuerdo su cara. Por eso inventaron las cámaras. Adivina con quién soñé anoche. ¿Con tu padre? Sí, con él. Pero él se llamaba Oswald, no Oliver. Oh. Prométeme que ya no beberás. Señora, el último párrafo del informe sobre la Operación Guerra Fría. Primera audiencia. Esta operación defiende los valores fundamentales de Hong Kong para reparar un buen ejemplar por otras jurisdicciones. El Comité de Revisión Interno considera que esta operación no tuvo ningún resultado, siendo así innecesaria. En primer lugar, ¿qué quieres decir con que no tuvo ningún resultado? Eso no tiene sentido. Estoy totalmente en desacuerdo con las conclusiones de este informe. ¿Y usted, señor Lee? Presidenta, yo también leí los informes, pero no estoy involucrado. Ni aporto en ellos. Señor Lee, según un informe interno, anexo B2, página 17, sección B, Sean Law, entonces subcomisionado de policía, fue acusado de divulgar información confidencial para la CICC, según él mismo, para llegar a la resolución de este caso. ¿De casualidad, había informado eso? No, no informé nada. Pero la cláusula 6122 da órdenes generales de la policía, establece que los agentes de policía no reciben correspondencia desconocida, como un acto que pudiera influir en un perjuicio de mando y o disciplina. Señor Lee, ¿qué piensa el señor Lau del propósito legal? Señor, esta regulación es permanente. Espero que nuestros legisladores estén fuera de su asociación cuando llegue el momento. Presidenta, vamos a la página 57 del informe interno de la policía. 26 de diciembre del año pasado. Después del incidente que ocurrió en la residencia del señor Lee.
Lao obtuvo pruebas para demostrar que su hijo estaba involucrado en actividades criminales. Es impresionante defender la justicia ante sus relaciones familiares. Por lo cual, quiero preguntar. Señor Li, ¿ha visto alguna capacidad de integridad y liderazgo de Sean Lo? Presidenta. En relación a la integridad del comisionado Lau, no me cabe duda. Pero en el momento del incidente de la estación, otra cosa sucedió. El comisionado y Zhou Li tuvieron una charla dentro del vehículo. Zhou Li insinuó que la furgoneta perdida con armas y equipos no ha aparecido porque el comisionado Lau negó entregar lo que prometió. Fue lo que oí. Señor Li, ¿puede decirnos cómo sabe eso? Yo estaba en la delegación y oí toda la conversación. Durante la conversación, Zhou Li mencionó específicamente qué le prometió el comisionado Lau. Zhou Li dijo que le dieron 50 millones para que enviara detalles de la seguridad. Del presidente ejecutivo, 3 secretarios y 13 directores de la oficina. Dijo que el comisionado era codicioso y quería más dinero. Presidenta. Presidenta. ¡Presidenta! Señor Li, ¿estás consciente que diste una declaración seria, sin pruebas? ¿Estás sugiriendo a la presidenta y a todos los miembros del comité que el comisionado conspiró con Zhou Li y su cómplice y amenazó la seguridad de los funcionarios de alto rango del gobierno? Fui oficial de policía durante 30 años y aprendí a no descartar nada hasta que se resuelva el caso. Maestro, las preguntas y respuestas en las audiencias sugieren que el señor Li no siguió el guión. ¿No crees que Li tenía segundas intenciones? Lo que dijo tiene la intención de dividir a la policía. Ahora que Sean Lo es vulnerable, ¿qué pasa si lo deja en la miseria? Los viejos policías aprecian el honor. Li sabe que lo que dijo hoy es suficiente para destruir la reputación de esta unidad que construyó durante años. No podemos confiar en ellos. No puedes hacer esto solo para atrapar a Lo. Si Li tenía otra razón, ¿qué o quién podría hacerlo cambiar de opinión? Él sacrificó a su propio hijo. ¿Qué hace que alguien cambie de repente? Hay varias razones. Poder, dinero, personalidad o familia. Para convencerlo a cambiar, necesitas tener influencia y poder. Ignoramos este. El poder atrae el dinero. Esa persona podría haber ofrecido algo a Li que él no podría resistir. Poder. Aunque Li todavía tenga influencia aquí, creo que padre e hijo son peones para un juego más grande. Debe haber alguien más. ¿Que lo utilizó para deshacerse del comisionado? Quiero saber quién es. Utilizan todos los medios para obligarme a renunciar. ¿Y si caigo, quién se beneficia? Espera más contacto entre Li y las personas detrás de él, pero será difícil rastrear. Ahora cada movimiento de Li tendrá un impacto directo en las audiencias. Descubre qué planea el señor Luke. Ha estado muy callado, no es normal. Alan, quiero que vigiles a Li. Todos ustedes, dejen sus identidades como abogados.
Actúen como el sistema principal de Khan. Nuestro combate está en el Consejo, no en la sala de audiencias. Odio perder el control. ¿Desde cuándo Oswald Khan empezó a gestionar un negocio de espías? Conduces un BMW, placa 6960. Me sigues desde mi casa. ¿Qué quieres? Estén jubilados o no, los funcionarios de alto rango nunca traicionan a los suyos. No lo hice. ¿A quién ves antes de las audiencias? ¿Qué es lo que te ofrecen? Contéstame. ¿Su nombre? Isabel Au. Señorita Au, responderé su pregunta. En el segundo día de mi jubilación, 4 grandes negociadores me contactaron. Me pidieron que trabajara con ellos. Pagaban muy bien. Lo rechacé. El que trata de correr antes de aprender a caminar, realmente tiene talento. Si no, de un paso después del otro. Realmente no parece un policía corrupto. Todas las unidades tienen buenos y malos. Estuve allí durante 10 años. Ah, por favor dile al señor Khan que cuide de su propia vida. Y que por favor deje de mandar a sus chicos a seguirme. Si quieres saber algo, que me llame. Mi número es el mismo. Señor Lee, gracias por venir. No seas formal. Solo dime Lee. Siéntate. Chaplin, Hilbert, Lydia, lo cumpliste. Pero no sabe que también, señor Lee. Espero podamos trabajar de una buena manera. Todos están aquí esta noche. Conocen los secretos. El secretario Lai decidió presionar al presidente ejecutivo. Mis actores. Secretario jefe, tesorero, justicia. El futuro de Hong Kong está sentado aquí. Parece que eres el actor más importante. El señor Choi fue presionado por casi todos los políticos. Sin embargo, necesitan reformarse. El secretario de seguridad, Philip Lok, es el candidato más probable para director ejecutivo. Cuando Sean Law sea derrocado, será más fácil mover a Philip del cargo. Como el señor Choi sugiere, servirás como comisionado de policía interno. Cuando te elijan, obtendré la aprobación y designaré a Esteban al cargo y será promovido a secretario. Lee puede manejar la limpieza en cualquier jurisdicción. Si todo va según lo previsto, quiero anunciar mi candidatura. Espero caos y confusión por meses. Algunas personas tendrán que consolidarse. Imploro que hagas un esfuerzo para mantener este secreto.
Señor, no hay trabajo más difícil que el de jefe ejecutivo. Necesitas apoyo de alguien poderoso. Después del próximo cambio por Hong Kong, con la participación de todos, podemos esperar resultados aún mayores en el futuro. Salud. 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 ¿Entendidos? Señor. Señor, un antiguo compañero de trabajo que ahora está en el Consejo Legislativo me dijo que Oswald Kahn se unirá a la comisión. Lo confirmamos, pero hubo un problema. Se registró 15 minutos antes del cierre. ¿Estás seguro? Sí. Kahn y Lai, ambos son exalumnos de Lincoln Inn. Ambos dirigieron el colegio de abogados. Lai ha publicado más de un comunicado diciendo que la policía debe ser reformada. Yo los leí. ¿Sospechas que Kahn, Lai y Lee cooperan? ¿Que están juntos? Sí. ¿Hay algún equipo capaz de interceptar a alguien? Tenemos el software, pero nos faltan expertos. Puedo encontrar a alguien. Mok no estará de acuerdo con la vigilancia. Mejor ignóralo. Enfócate en Lee. Y en Kahn. No hay necesidad de disculparse. Por lo menos sabemos que está en la misma página. La policía también lo observa. Ahora Lee será más cuidadoso. No tendrá tanta información. ¿Y no me vas a detener? ¿Es lo que quieres? ¿Que te detenga? Pero si sospechas de Lee, ¿vas a tratar con Sean Lau mañana? Quiero saber qué tanto sabe Lau. O si no sabe de nada. Muy bien. Segunda audiencia. Un palo torcido tiene una sombra torcida. Si el comisionado rompe las reglas, dime, ¿cómo podemos esperar que los que están por debajo de usted sigan la ley? Presidenta, asesor Kahn, tiempos extremos exigen medidas extremas. Pero solo el poder decide que son tiempos extremos. Y es exactamente por eso que la ley prohíbe que medidas extremas sean usadas sin razón. ¡Responda a la pregunta! Presidenta, rompiendo condiciones y la ley, dos problemas diferentes. Joe Lee fue detenido porque la CICC participa en la Operación Guerra Fría. Creo que escuchaste mal. ¿Detuviste a Joe Lee? Comisionado, ¿tiene pérdida de memoria? Por favor, repita. Joe Lee está libre, en este momento. Pero no podrá escapar de las manos de la ley. Lo he dicho públicamente. Yo asumo la responsabilidad del caso. En audiencias anteriores, el señor Lee testificó que cuando usted escoltó a Joe Lee, él dijo lo siguiente. Asesor, no creo que este sea un consejo de espacio para hablar de cosas sin pruebas, dichas en mi contra, por un criminal condenado. Comisionado, ¿por qué tiene tantos enemigos? Estoy seguro que es debido a mi cargo. Perjudica los intereses por ciertas personas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar lo siguiente. Hong Kong no está bajo su control. Thank you.
Se estacionó fuera de la tienda de coches. Reporto. Lo siento. Eso es raro. El teléfono de Lee estuvo activo todo el día. Khan ha estado protegido. Una van policial, 5 oficiales y todos los equipos. ¿Suficiente? ¿Cuánto crees que gaste en desaparecerla? Incluyendo el aparato de interferencia de señal, como 20 millones. Gaste 8 millones. Dile, Jolly. Después de salir de la oficina, el señor Choi estará en la red de seguridad. Chan-Lo sobreestimó su inteligencia. Equipo oficial de tercera generación. Contraté 8 proveedores. Pero el mundo de la tecnología es pequeño. No importa quién elija. Siempre puedo hacer lo mío al final de cuentas. ¿Dice que no importa el sistema usado por la policía? Mira, Lee. La tecnología es la herramienta. Pero la gente... Señor. Roy. Gary. ¿Cuándo volvieron? Hace 3 meses. Asumieron la culpa por mí en 95. Todavía estoy agradecido. No diga eso, señor. Usted y el señor Choi nos mantuvieron. Tenemos el deseo de servirle otra vez. Papá, solo un paso más y podrás reescribir la historia. Chan-Lo no ganará las audiencias. Ya no tiene salvación y lo sabes. Su periodo como jefe de policía empieza ahora. Papá. El señor Choi dijo que me voy esta noche. Por el mar. Espera, yo. Ve tan lejos como puedas. No permitas que nadie te vea. Ni siquiera yo. Cuídate. Es hora de irnos. Mantente alejado de estas personas. Si es posible. Empieza otra vez. Te amo, papá.
Maestro, acabo de ver a Lee con su hijo. Lo estoy siguiendo. Bella, vuelve. Tenemos que hablar. Quiero saber quién más está en el coche. Isabel Au acaba de llamar a Oswald Khan. Está siguiendo al coche de Joe Lee. Encontraré modelo y número de placa. Dile a Alan y pide ayuda. Señor Choi, hay un coche siguiéndolo. Sí, señor. Policía, aléjense. Policía. Señorita. 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 ¡Entra!
¿Señor? ¿Señor? Señor, el teléfono y la cámara de AU han sido examinados. Parece que nada se pudo recuperar. Se escucharon 3 disparos en el túnel. Los sospechosos quedaron bloqueados. Las cámaras no los captaron. Los otros escaparon. Dejaron huellas en su coche. 7 asientos. Un modelo de coche similar fue encontrado en el café Old Beach, quemado por completo. ¿Jowley? ¡Señor! 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 ¡Déjame! ¿Qué fue lo que me Cada prometiste? ¿Cómo te atreves a actuar fuera de la Nunca ley, dije hipócrita? Que liberaran a Jowley. ¡Malnacido! Él ¿Le tenía la intención de matarme. Hecho? Fue en defensa propia. Para salvarlo. Si no fuera no tu hijo, morir. ¿Se comportaría así? ¡Perderás ¡No sabes tu lo trabajo. Que estás diciendo! Escuche con cuidado. Si Shanlo continúa siendo su jefe, ¡no responderé por mí! ¿Están locos? El exdiputado, usando armas ilegalmente. El comisionado culpable de bloquear la ley. Shan Lau sabe que si recibe llamados, debe recibir un permiso de la CICC y del Tribunal Supremo. Pero usted no tiene un permiso. ¡Ninguno! ¡Cero! ¡Lee, escucha! He dedicado toda mi vida a cumplir lo que dice la ley. Piensa en hacerlo. Sí, lo haré. De acuerdo con nuestros registros, el segundo tirador está muerto. Su nombre es Roy Ho, exagente del Departamento de Investigación contra Delitos. Dejó la unidad en 1993 y murió en 1995. En el 95, el director del DID era M.B. Lee. ¿Sospecha que el tirador está trabajando para Lee? Algo más pasó en ese año. Se fusionó la sección. Siempre sospeché. El programa especial de inmigración para ocultar agentes fue robado. Suplantar sus muertes era parte del protocolo. Después de eso, siguen como informantes de la policía. Si sus sospechas son ciertas, Lee va a contraatacar. Señor. Mock, ¿sabes por qué pedí que vinieras aquí? Porque eres un hombre sabio. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? He decidido volver a la unidad. Pero antes de eso, necesito que quites a Shan Lo de la oficina. Tenemos el poder de quitar legalmente al señor Lo. Pero el problema es que su retorno... No te preocupes. Técnicamente hablando, estoy prejubilado. Cuando se vaya Lo, Stephen será nombrado comisionado ejecutivo. Luego me encargaré del resto. No soy el único oficial superior encargado de firmar la petición de su eliminación. Alan está muy cerca de Lau. No piensa objetivamente. Todos saben que Chan y el señor Lee no comparten opiniones. Él no estaría de acuerdo. Y Phoenix trabaja sola. Él hará sus pedidos.
Si tenemos éxito, voy a serle subcomisionado. Señor, mi decisión no tiene nada que ver con su oferta. Lo repito una vez más. Es un hombre prudente. Phoenix. Señor Han, tengo que terminar mis archivos de trabajo. Entonces, sea directo. Phoenix, siéntate. En cuanto a los disparos en el túnel de Xing Mun, hemos recibido más de 100 quejas. En los últimos 2 días, todos los periódicos y la radio han llamado. Es muy importante que la policía no siga los procedimientos normales. Pero el comisionado había detenido a Joe. ¿Estoy en lo correcto, eh? Correcto. Todavía no podemos descartar si alguna de las víctimas ha sido tomada por una bala de señor Lau. Al menos 4 de ellos presentaron una demanda contra él. Todos los que están aquí quieren lo mejor para la unidad de policía y el comisionado. Pero, si hay que elegir entre los dos, Phoenix sabe qué lado va a elegir. A partir de la salida de Joe Lee de la cárcel, el señor Lo se ha declarado culpable. Quiero que entregues este documento al señor Lo. Ustedes decidirán si la renovación del comisionado de policía entrará en vigor. Haz tu trabajo. Disculpe, señor. No firmaré. No tengo nada en contra del señor Lo. Estoy haciendo esto para salvar esta unidad. Confidencial. Nunca pensé que el señor Mogg realizara esta acción. Ni Stephen ni Mogg están mal. ¿No lo están? Forcé a Lee a ceder su autoridad de la misma manera. Así me mantienen bajo control. Este es un mecanismo necesario para evitar que los funcionarios de alto rango abusen de su autoridad. Si no lo firmas, nadie en esta unidad volverá a escucharte. Según fuentes cercanas de la policía, el comisionado de policía, Shang Lo, ha pedido incomparecencia por razones de salud. Hola. El subcomisionado Stephen estará a cargo. Regresaste. ¿Dónde está? Durmiendo. Permanecer aquí puede no ser seguro. Toma un vuelo temprano en la mañana. Lleva a Josie y a tu madre. Mi casa es donde estás. No vamos a desaparecer. Michelle, estoy listo. Para mí y para nuestra hija, siempre serás el comisionado de policía. Thank you.
Señor. CCB ha encontrado evidencia de la tercera generación del sistema C3. Puede estar comprometida. No interfieras en la investigación. Sí, señor. El equipo seguirá este caso. A partir de ahora mantengan la distancia. No debes involucrarte. Señor Khan. Mi protegida dejó esto. ¿Cómo lo hizo? Por internet. Bella era minuciosa. Preparada. Nunca pensé que fuera Peter Choi. Las investigaciones me dieron la primera pista. ¿Y la muerte de Bella? Solo refuerza mi teoría. Alguien está explotando al poder legislativo. Quieren deshacerse de los oponentes políticos. Aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, sé que tiene la capacidad. Pero no es hora de hacer limpieza. Es momento de cumplir la ley. El oficial superior podrá proponer el desplazamiento del comisario por negligencia del deber. Pero nunca declaré una alerta en toda la ciudad. De acuerdo con el protocolo, tengo 2 semanas antes de la entrega. Encontraremos la furgoneta antes de que se acabe el tiempo. Si nos unimos, podremos ganar. El señor Khan envió a Wilson a ayudarnos. Tenemos que compartir nuestros hallazgos. En las cámaras de video, vi que antes del accidente, Au se estacionó en Halangwang Lung. Lee también estaba ahí y se quedó por más de 30 minutos. De acuerdo a la información, fue tomada a las 6. Lee fue de regreso a la tienda. Dentro de los 30 minutos. ¿Dónde estuvo? Señor, no entiendo. No importa quién es el nuevo comisario. La búsqueda de la furgoneta debe continuar. Hice un equipo externo, por razones de seguridad. Cambian de ubicación con regularidad. Ahora trabajan desde la universidad. Le insisto,
a garantizar su seguridad. Si pierdo, Mok, el futuro depende de ti. No vi nada. Yo tampoco. Nicole, vuela más alto. No permitas que nos vean. Configura la vigilancia fuera del depósito. Concurso para sistema de control de mando y comunicaciones. Hemos confirmado la identidad de las personas en el depósito de chatarra. Todos trabajan a las órdenes de Lee y se ha emitido un certificado de defunción. Un día antes de la transferencia de poder. Señor, confirmamos sus sospechas sobre los proveedores de sistemas. Encontramos una pista, pero necesitamos más tiempo. No estamos totalmente convencidos, pero mañana les mostraremos nuestras capacidades. Señor, están esperando en la sala de reuniones. Por favor, comience. A todos, esta reunión se llevó a cabo en respuesta a la petición que se hizo hace 2 semanas. Escucha, David. Espera un minuto. La reunión de hoy debe ser dirigida por mí. Aún hay tiempo para las 4. Antes que renuncie. Tengo una última misión que resolver antes de irme. Por supuesto, cuento con el apoyo de ustedes. Principalmente el suyo. Hasta las 4 pasará rápido. ¿Quién se atrevería a ir en contra del comisionado? Recibí instrucciones del lugar, de la pérdida de la furgoneta. Estos son los cómplices. Seguro que alguien de aquí, sin duda, podría reconocerlos.
Esta operación implica el honor de esta unión. En términos de capacidad y experiencia, la mejor persona para comandar esta operación es el señor Lee. Con una condición. Decido quién va conmigo. Claro. Pero tengo una petición. Cuando muevas a tu equipo, no reveles los detalles. Hasta el momento en que pueda actuar. Hay demasiado en juego. ¿Lo entiende? Stephen, ayúdame. Prepara 3 equipos, con SDU y una unidad de crimen. Todos habían trabajado conmigo antes. Además, elimina a los que se unieron después del 2005. Sí, señor. Señor Lee. Alan es de ayuda. No. Phoenix, vienes conmigo. Señor Lee, está violando el protocolo. No eres quien está a cargo de esta misión. Alan, señor Lau, yo voy. Señor Lau, no hay actividad visible. Vimos en el equipo a 5 oficiales de alto rango. Lee no dio a conocer detalles de la operación. Cualquier persona que lo filtró estará involucrada. Cuando salgamos, informa al señor Choi para advertir a los nuestros. Señor, todas las unidades se mueven hacia el objetivo. Perfecto. Señor, actividad en el teléfono de Stephen. Kevin, 30 segundos. Señor, es Stephen Han. Señor, enviaron un mensaje a un teléfono. Desde la calle Ice House. Calle Ice House. Tenga cuidado. Atención a todos los miembros SDU presentes. Inteligencia actual, la furgoneta. El objetivo está situado en un depósito. Los sospechosos pueden incluir exagentes. Se cree que están armados. Estén alerta. Señor Lee pronto asaltará el depósito. Advierta a los nuestros. Todo perfecto, ¿no? El señor Choi.
las unidades. En posición. Compañeros, habla Lee. Esperen mi orden. Acción. Código rojo, código rojo. Bravo, 1-0. Criminales visibles. Alerta y disparen. Alerta y disparen. ¡Bravo 1-0! ¡Es una trampa! ¡Hay explosivos! ¡El ataque fracasó! ¡El ataque fracasó! ¡Cambio! ¡Alfa 1-0! ¡Alfa 1-0! ¡Manténganse en movimiento! ¡Manténganse en movimiento! ¡Informe! ¡El equipo Bravo tiene heridos! ¡Formar heridos! ¡El equipo de francotiradores tiene heridos! ¡Sospechosos en movimiento! ¡Cero en dron 1! ¡Sospechosos se mueven hacia el vehículo! Dron 2 informa que los sospechosos van hacia el norte. Pasarán por el centro de Camp Team. Se registró una gran explosión en el edificio principal. Repito. Francotiradores, un sospechoso caído. Equipo de francotiradores, dos sospechosos caídos. ¡Salte! ¡Salte! ¡Vamos! Dos sospechosos fuera del vehículo. ¡Huyeron hacia el norte! ¡Listos para disparar! Equipo de comando. ¡A salvo, equipo de comando! ¡Los sospechosos tienen un rehén! ¡Repito! ¡Tienen un rehén! ¿Señor Lee? ¡Quédate aquí! Manda un informe completo. ¡Ven! ¡Ayúdala! Stephen. ¡Ayúdate!
sospechosos tienen al rehén en el supermercado. ¡Muévanse! ¡Ese! ¡Largo! ¡No te muevas! Mi nombre es Cindy. Solo quiero ayudar. No quiero empeorar la situación. Mi colega te entregará un teléfono. Puedes decirme lo que quieras. Atentos todos. Habla Lee. Todas las unidades, alto al fuego. Todas las unidades, alto al fuego. Señor, dos sospechosos armados y uno está herido. En el interior hay rehenes, incluyendo un bebé. Ya iniciamos la comunicación. ¡Reporte! ¡Todos los sospechosos cayeron! ¡Repito! ¡Todos los sospechosos cayeron! Se acabó. Felicitaciones, señor. La última vez. Dije al cuarto comisionado lo mismo, cuando formé un equipo. Aparte de esta unidad, pude encontrar espías. Pero esta vez, solo te dije a ti. Acerca del depósito. Escuche, señor Mock. Dijo que quería salvar a la policía. Supongo que quería salvarse. Ceci, llama al conductor. Sí, señor. Thank you.
¿Cómo está, señor? Bien, gracias. Gracias, señor Cho. Por aquí, por favor. Señor, está en la sala VIP. Señor Choi. Señor Rob. ¿Cómo estás? ¿Ya nos conocíamos? No me acuerdo. ¿Trabajaste para mí? Jamás lo hice. Tuve suerte. Sí. Eres muy rudo. Los dos fuimos comisionados. Ser educado es como ser hipócrita. Señor Choi. Por favor. ¿Por qué no me dices qué hay adentro? Tengo una buena evidencia para mostrar. Que el sistema de tercera generación ha sido utilizado por la policía. Y que en realidad pertenece a usted. En esta fotografía, estás con tu hijo. Hasta aquí llegaste. No me digas que es todo. Antes de venir, consulté al jefe ejecutivo. Pedí que fuera tolerante. Que calmara a la sociedad. Para proteger la reputación de la policía. Así que... este es el trato que tengo para ofrecerte. 1. Debes eliminar todas las acciones del sistema en un mes. 2. Lee tiene que retirarse. Y usted nunca volverá a Hong Kong. Si hace eso, el gobierno quitará los cargos en su contra. Nos utilizas a Lee y a mí como una herramienta. ¿De verdad crees que puedes mantener la oficina de esta manera? No me importa lo que piense o lo que haga. Esa es mi última orden. Detente y sal de aquí. No puedes luchar contra nosotros. Si da un paso más, declararé la guerra. El Estado de Derecho es el fundamento para el éxito de Hong Kong como centro financiero. Como líder de las fuerzas disciplinadas de la policía de Hong Kong, les puedo asegurar que nuestras decisiones no serán influenciadas por ricos y poderosos. Espero que cada uno de nosotros siga defendiendo los valores y creencias. Dios bendiga a la patria. Hong Kong, la ciudad más segura de Asia.
Jefatura de Policía de Hong Kong. Guerra Fría 2.